13. Hoy nos visita Ciudi Garrido, que es una de las bailadoras más importantes de flamenco en Latinoamérica. Ella nos presenta una pequeña pieza de Amor Brujo. Cansadísima, me imagino, muñeca. Piso y todo. Bienvenida a Despierta América. Qué cosa más hermosa. Háblanos de este espectáculo. Esto es un pequeño, una probadita de lo que verán en Amor Brujo. Gracias. Esta es una de las piezas principales de la obra emblemática de Manuel de Falla, Amor Brujo. Es la danza del fuego, dramática, pero la vamos a poder ver en vivo con la sinfónica. ¡Wow! Con la South Florida Symphony Orchestra en vivo y todos nuestros músicos flamencos. Platícanos cuáles son las fechas para la gente que pueda estar presente, ¿no? Y dónde van a ser.
hacer? 23 de junio, uy, estoy asfixiada. Yo sé, pobrecita. A las 9 de la mañana, esto aquí. No ves. 23 de junio, Adrian Art Center. A las 8 de la noche pueden conseguir sus entradas ya en el Adrian Arch y invitarlos a que no se pierdan esta magnífica producción que fusiona el arte flamenco con la sinfónica. Además, súper orgullosos, te voy a dejar que descanses un poquito, les voy a contar la historia de Ciudi porque es maravillosa. Empezó desde muy pequeñita a bailar porque su mamá también era maestra. Y quiero que sepan que Ciudi también le enseñó a nuestra Andrea Chediak. Bueno, ella nos contó, nuestra Andrea Chediak bailaba también chiquitita junto contigo. Así sí, que bueno, qué maravilla tenerte a ti aquí. Ahí está feliz, Andrea. Qué maravilla tenerte aquí en Despierta América y que nos platiques un poco de esta escuela que están abriendo en Miami recientemente para que pues niñas también con sueños pues puedan verse como ustedes. Así es, mira, son 18 años que tiene la compañía girando en los Estados Unidos y hace 3 años nos radicamos como una compañía de Miami. ¡Mi muñeca! ¿Viste tu maestra? Para mí es un honor porque yo estudié desde que tenía 3, 4 años. En Venezuela empezamos a esa edad chiquita. Así es parte es de la cultura bailar flamenco con su mamá. Sí. Así que para mí es un honor ver todo lo que has logrado en este tiempo y aquí en este país. Y es muy importante lo que ella está diciendo. Gran trabajo de lo que es la compañía es sembrar el sentido de pertenencia en la comunidad de la Florida sobre el arte flamenco. Estas niñas que ustedes ven aquí en la compañía llevan más de 10 años trabajando con nosotros. Es una disciplina muy fuerte, igual como puede ser el ballet clásico, la ópera, y ahora tienen una compañía de nivel internacional que es de Miami. Qué así bueno. Que a donde vamos, no solo llevamos el nombre de nuestro país Venezuela en alto, sino también el de la ciudad que nos ha acogido, que es Miami. Qué bueno, Ciudi, pues un placer tenerte aquí en Despierta América. Éxito con esta producción, Amor Brujo, ya lo saben, no se la pierdan. Muchísimas gracias, chicas. Gracias muñeca. Ahí estaremos. Dale abrazo a tu compañera. Siempre nos sorprende. Ya volvemos.